Hola mis amores, ¿cómo están mis reinas? Espero que estén muy bien. Yo siempre leo sus comentarios y también les respondo. Han hecho preguntas de cómo uno sabe cuando está ovulando. Entonces, este video va a ser dedicado a eso. ¿Cómo usted sabe cuando está ovulando? Primero, primero que nada, quiero decirles que yo no soy una doctora. No soy ginecóloga, no soy nada de eso. Yo simplemente le estoy diciendo, les voy a contar mi experiencia, cómo yo sé que yo estoy ovulando y por lo que yo me he informado también. Pues empecemos. Como yo sé que estoy ovulando, tienen que tener en cuenta que cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente de la manera que yo ovulo. Quizás usted tiene síntomas diferentes. Entonces tienes que prestarle atención a los síntomas que tiene tu cuerpo al ovular. Yo les voy a contar los síntomas que yo tengo. El primer síntoma es fuerte dolor en los senos, en los pezones. Me duelen mucho los senos. Entonces así es que ya sé que estoy ovulando, que me va a llegar mi menstruación. Eso es lo primero. Lo segundo, me da dolor de cabeza, pero solo como de un lado. Siempre es el lado derecho, me da como que me jala. Ese es otro síntoma que me da a mí. También bloating, como la barriga como inflada también. Y como con muchos gases también. Otra cosa es, pero lo que más yo utilizo, lo que más yo utilizo es esto. Esto es lo que más yo utilizo para saber con certeza si estoy ovulando. Esto prácticamente es pruebas de ovulación, también trae pruebas de embarazo. Miren, así se ve, mis amores. Traen 50 pruebas de ovulación y 20 pruebas de embarazo. Se ven así. Cuando usted empiece, si usted sospecha que está ovulando, usted viene, toma su prueba. Toma su prueba. Hace pipito. Entonces sumerge hasta la orina, hasta acá. Es como una prueba de embarazo. Entonces ahí le va a dejar saber si usted está ovulando o no. Usualmente como usted se daría cuenta es si les van a salir dos líneas. De todos modos le van a salir dos líneas. Entonces una línea siempre estará rojita. Si usted está ovulando, la otra línea que está a mano izquierda estará más roja, un rojo más intenso que la otra. ¿Vale? Así será. Entonces, de todos modos, esto tiene, mire, esto tiene indicaciones. Aquí le indica cómo utilizarla y todo eso, que no van a tener ningún problema. Entonces, con esto es que se van a dar cuenta con certeza cuando están ovulando, porque a veces sí tenemos síntomas de ovulación, pero puede ser de que sea el periodo que ya va a bajar al siguiente día. Por eso es que si usted es irregular, no sabe cuándo está ovulando ni nada de eso, pues yo les recomiendo, de verdad les recomiendo eso. Les recomiendo esto y también para que esté más organizada. Usted puede usar un diario como este. Mire. Mire. Un diario como este. Aquí prácticamente ciclo 1, ¿verdad? Ciclo 1.
Entonces estos son los días de menstruación, día 1, día 2, día 3. Usted lo pone basado a su ciclo. Luego día 8 se hace una prueba, día 9 se hace otra, 10. Entonces si usted sabe que ovula el día 14, pues ahí usted se hace una. Esta es de la rayita que le estaba hablando, miren. Esta siempre estará roja, pero esta de aquí tiene que estar aún más roja que la otra. Entonces, cuando usted la vea más roja que la otra, ahí usted sabe cuando está ovulando. Así es como un diario de ovulación. Usted lo hace en cada ciclo. Entonces, ya a los 10 días que haya ovulado, usted se hace una prueba de embarazo a ver si está embarazada. Si usted no quiere quedar embarazada, esto también la va a ayudar a saber cuándo está ovulando para no tener relaciones sexuales. Es muy bueno eso. Sinceramente, yo hice esto por un ciclo nada más, este que ustedes ven aquí, pero siempre los mantenía como ahí, como en un frasco. Y entonces atrás le ponían la fecha. Esa es la forma que yo sé cuándo estoy ovulando. Si ustedes tienen algún otro método, déjenme saber. Me encantaría también aprender de ustedes. Y las quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima, mis amigos.